Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre una cosa que normalmente nos puede pasar con alguna, no con mucha frecuencia, pero sí que en ocasiones puede haber algún tipo de negocio en el cual nosotros vayamos o hayamos solicitado un pago, un retiro y no recibamos el dinero. Hoy aquí voy a explicaros unos pasos, unos sencillos pasos que os pueden ayudar un poco a saber qué hacer, cómo actuar en estos casos. No es nada complicado, pero bueno, siempre espero que este tipo de vídeos, este tipo de información os pueda servir de ayuda. Bueno, pues lo primero de todo, nosotros siempre os recomiendo, una de las cosas que siempre os recomiendo es investigar las páginas, ver quién está detrás, qué tipo de negocios es, entrar a la página, ver cómo funciona. Y entre las cosas que tenemos que mirar es nosotros las condiciones de retiro, es decir, qué tipos de plataformas tiene para retirar dinero y el tiempo que tardan en procesar el pago. Para ello hay un lugar que en prácticamente todas las páginas encontraremos, que es los términos y condiciones, el lugar donde normalmente no solemos leer, no solemos entrar. Ahí suele ver la información que os estoy diciendo, es decir, ver qué tipo de tiempo tardan en realizar el pago para saber si más o menos nuestro retiro está en los márgenes más o menos que se mueven dentro de la página. Otra cosa que tenemos que hacer es investigar en otras páginas, en foros, en vídeos, información sobre esta página. Ver, comprobar si hay retiros recientes, qué dice la gente, si la gente tiene los mismos problemas, otros usuarios tienen los mismos problemas que nosotros. Y es un poco testear un poco la información sobre la página. Ahí más o menos ya podremos ver o clarificar qué tipo de página es y por qué, si realmente vamos a poder recibir ese pago o no. Nosotros, otra cosa que deberíamos de hacer es, una vez que nosotros retiremos, hagamos el retiro de la página, es hacer alguna captura, ya sea a la pantalla que nos dé de que se ha procesado su pago correctamente, algún correo notificándonos, pues algún tipo de datos que aparezca que nosotros hemos hecho la gestión de poder retirar ese dinero. Nos puede servir para el siguiente paso, que es enviar un ticket al soporte de la página, donde digamos que nosotros reclamamos el pago, aportamos pruebas y desde allí, bueno, pues nosotros lo que hacemos es ver si la página, en este caso, es totalmente fiable, ya que a través del soporte, si vemos que bien, en un plazo de 48-72 horas no tenemos ningún tipo de notificación, probablemente la página o los usuarios o los administradores de esa página no vayan a pagar. Así que yo he llegado a ese punto, es decir, nosotros hemos investigado la página, vemos que hemos superado el margen de tiempo de pago, que hemos hecho la captura y hemos enviado un ticket y que no nos han respondido, pues llegado a ese punto lo que tenemos que hacer es abandonar completamente la página. Cualquier acción, trabajo que realicemos en esa plataforma va a ser una absoluta pérdida de tiempo. Así que nosotros tenemos miles de oportunidades en internet a través de negocios que nos pagan por realizar diferentes acciones. Hay infinidad de páginas. Así que estos son los pasos. Espero que esta información os haya podido servir de ayuda y os haya podido un poco guiar a la hora de poder reclamar pagos o poder ver si la plataforma es fiable o no. Esto también nos puede servir los primeros pasos para páginas a las que todavía no estáis registrados. Buscar siempre información. No simplemente gente que las promocione. Porque esa, normalmente la información que veis es gente que quiere que os registréis. Y hay que también ver otra cosa muy importante. Ver las fechas de las publicaciones. Ver esas personas que a qué fecha han publicado esa plataforma. Porque a lo mejor lleva 1, 2, 3 años y la página ya no funciona o ha dejado de pagar. Ver si simplemente buscar la información más reciente. Así que yo desde aquí espero que todos estos datos, toda esta información os haya servido de ayuda. Y desde aquí, desde Llena tus bolsillos, tanto en el canal como en el blog llenatusbolsillos.com, vais a encontrar más información de este tipo, nuevas plataformas que vayamos añadiendo, pruebas de pago de páginas, tutoriales y guías. Así que espero que, como he dicho, os haya servido todo esto, todos estos datos, y nos vamos viendo aquí en Llena tus bolsillos en siguientes vídeos. Adiós.